¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de este su programa Trayectoria. Y bueno, pues el día de hoy tenemos unos invitados de lujo, como hasta ahorita los hemos tenido acostumbrados en este programa. Y el día de hoy nos acompaña desde Aguascalientes el grupo Super Sammy. Amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Oye, bien, bien. Saludos. Saludos. Aquí estamos desde Aguascalientes. Saludos. Capital de la UBA. Saludos a Monterrey. A todos los lugares donde llega la transmisión de, naturalmente, de Trayectoria TV, claro que sí. Oigan, bueno, pues primero quiero que me platiquen un poquito en general del grupo y luego ahorita nos vamos ya con cada quien, con la trayectoria personal de cada uno, pero me gustaría que, a ver quién me puede platicar cuándo surge, cuándo nace Super Sammy y cómo fueron sus primeros pasos dentro de la música. Hay de algunos de ustedes que están desde el comienzo, ¿no? Así es. Mira, pues Pedro fue uno de los que comenzó, de los más viejitos. Ya ves que todo grupo comienza, como todo, ¿verdad? Sufriéndole, echándole ganas, tocando en piezas particulares, ese peso Sam. Pero ya que empezamos a grabar ya profesionalmente fue desde en el año 89, con nuestro primer disco, que fue para la compañía, si no me equivoco, para Disco Rocío. Y de ahí, el disco fue para, empezamos con, en Monterrey precisamente, donde nos dimos a conocer en MCM, Música 7 Monterrey. Pues eso, ¿por qué año fue? Fue en el 90, fue en el disco de Tu Propio Corazón, no, perdón, Falsos Besos, donde salió la canción de, también que se escuchó mucho por allá, la de Tres Veces Campeón, que todavía acabamos de grabar el disco y ya empezaba a sonar en todo Monterrey y parte de la República Mexicana. La vez que nuestro buen amigo Julio César Chávez ganó el tercer campeonato, y a nuestro compositor que teníamos de cabecera, que era José Luis. Llegamos con la noticia de que nos tenía esa canción preparada, nomás así como fuera, y la armamos, y a los 2 o 3 días que la grabamos, ya estaban todas las radios. Y todavía ni empezamos a grabar el disco que íbamos supuestamente a grabar. Esa es una historia que fue en el 90, nuestro primer disco, para Música 7 de Monterrey. Así es. Ok, y luego, ¿qué siguió para Super Sammy? ¿Siguieron teniendo muchos eventos, muchos bailes, giras, no? Me imagino. ¿Algo que me puedan contar de esa época? Sí, lo que pasa es que afortunadamente las cosas en aquel entonces eran un poco diferentes ahora. Tú lo sabes, antes se hacían bailes muy masivos de 60.000, 70.000 personas. Ajá. Entonces, cuestiones así muy grandes como Tigre del Norte, o La Mafia, o Bronco, Temerarios, los Bukis, nos invitaban a sus giras. Íbamos a Estados Unidos, íbamos a toda la República Mexicana con ellos, alternando con ellos. Así se hacían, vamos, como una especie de caravana de grupos, ¿verdad? Entonces, pues, eso fue parte de nuestra trayectoria. Y después ya, como dice mi compadre Martín, después de ese disco ya de Falsos Besos, siguió el que Fascinación, Candilejas, Tu Propio Corazón. Total, que para no hacerlo más largo, ahorita tenemos una trayectoria de como 15 LPs. Bueno, antes eran LPs, ahorita son, vamos, CD, somos de concertar más cintas, todavía, así es, producciones, y pues aquí estamos todavía vivitos y coleando. ¿Cómo ves, Paco? Perfecto, ¿no? Y me da mucho gusto, de verdad, que cuando yo ya les había perdido un poquito la pista y me dio mucho gusto saber que todavía están vigentes y ya anduve buscando ahí en redes sociales y sí me encuentro que han seguido, ¿no? Hasta ahorita. ¿Qué les parece si nos vamos de uno por uno? Para que se presenten aquí con el público y que me vayan platicando un poquito cuántos años tienen en el grupo y si han estado en otras agrupaciones o cómo ha sido su trayectoria, ¿no? En este paso. ¿Les parece si agarramos corte o ustedes me van diciendo quién primero? Pues si quieres agarramos de izquierda a derecha acá. Órale. Mi nombre es Juan Pablo Torres, yo soy baterista actual de la agrupación. Antes hubo otros bateristas, ¿verdad? Yo llevo en el grupo, llevo alrededor de 13 años. Ajá. Yo grabé este último disco en la batería. Ahora sí que actualmente en la escena me desenvuelvo también en otras cosas, ¿verdad? También contribuyo en el grupo a varias cosas. ¿Qué más te podré decir? Algo que puedo decir del grupo,
La verdad, a mí me gusta mucho estar en el grupo, en lo que pasa hoy de la escena romántica, algo que se ha perdido en estos tiempos, y nosotros tratamos de rescatar para todos ustedes. Un saludo a toda la gente de Monterrey. Buenas noches a todos. Esto es Super Sammy en la actualidad. Y le paso el micrófono a mi compañero. Hecho. Hola, ¿qué tal? Pues como ya no me había presentado, por cierto, yo soy José Martín Sánchez, toco el saxofón en Super Sammy, y pues soy uno de los iniciadores, de los veteranos. Desde el primer disco, pues aquí habemos varios. Y la verdad, pues muy contento de saludar a toda la gente de Monterrey, porque allá siempre me gustaba ir, porque no sé, allá la gente pues es buena onda con Sammy y siempre nos tendió la mano, y de veras todas las agrupaciones por allá nos tendieron la mano en aquellos tiempos. Y todavía actualmente, y un saludo para todos ellos, ¿sale? Muchas gracias, Martín. Ok, Paco, yo soy Miguel Ángel López, yo también soy de los iniciadores en el grupo en cuestión de las grabaciones del disco. Ajá. Porque en realidad, antes de empezar a grabar el primer disco, ya existía Sammy, pero como todos los grupos, como porque tocaban en fiestas particulares y todo eso. Casi es acá nada más Pedro y mi compadre Martín son los que son los de esa raíz. Después entré yo. Y bueno, pero yo llevo todos los discos de Super Sammy. Y así como decía también Pablo, ojalá que toda la gente nos recuerde allá en Monterrey y en toda la República, con bueno, la canción de Candilejas, Tu Propio Corazón, Fascinación, todas esas canciones que nos hicieron el favor de escuchar mucho por allá. Y seguramente la gente nos recuerda con nuestro estilo romántico y con otras nuevas voces. Bueno, una nueva voz acá con Jaciel, que ahorita se lo doy, se lo vamos a presentar. Pero por lo pronto aquí está Pedro Salas, el vocalista original de Super Sammy. Gracias, Miguel. Estoy muy contento de saludar a la gente de Monterrey. Me da una nostalgia porque tenemos tiempo que no vamos a trabajar para allá, para los lados de allá de Nuevo León, okay. De nuestra edad. Antes comentaban los chavos, nosotros cuando empezamos a hacer nuestras primeras producciones allá en Monterrey, trabajamos y para allá, y eso también mandamos algo muy especial a todos los que allá, a los amigos. Porque la verdad, siempre que íbamos, nos brindaban su casa buena onda, por decir, no sé, Liberación, varios grupos, ¿verdad? Que pues podían nombrar, los Barón de Podaca, tantas veces. El señor Guadalupe Esparza, muy buena onda, siempre que nos tocó hacer producciones también ahí en su estudio, y pues muy contento. Y la verdad, pues, enviar un saludo a toda la gente de Monterrey, aquí estamos todo el tiempo platicando para que conozcan la vida, la trayectoria de Super Sammy. Yo soy, como le hago comentado, soy el último Sammy, el más viejito de todos, pero aquí andamos con mucha pila. Primero Dios, para la gente y a la gente que sigue apoyando nuestra música. Muchas gracias, Pedro. Esta es también la nueva edición. Bonito que esté. Bueno, mi nombre es Jaciel Muñoz. Soy el vocalista de Super Sammy, el nuevo vocalista de Super Sammy. Ya tengo 2 años con la agrupación. Ajá. De a los 21 años de edad al grupo, ya tengo 23. Me tocó grabar este último disco que tenemos, que se ha promocionado en este año, ¿verdad? Este año se ha promocionado, se llama La Mejor Parte, donde cantamos, a mí me toca cantar como 4 canciones, 3-4 canciones más o menos, una canción de otro con Pedro, y las demás canciones ya las canta Pedro Salas. Pues, bueno, mi gusto por la música siempre ha sido lo romántico. Mucha gente me pregunta por qué me gusta la música de este género, si es música ya, como muchos le pueden llamar, antigüita. Ajá. Pero renovando estilos, más que nada evolucionando mucho el género. Grupero, cumbia grupera, se ha ido modernizando, y Super Sammy completo ha metido cosas nuevas en esta nueva grabación, que siempre esperemos que también la grabación que viene más adelante en este año también pueda ser mejor que este disco que se grabó. Siempre tratamos de superarnos a nosotros mismos y de superar muchas pruebas que a veces nos vienen encima a la agrupación, porque a veces es difícil poder continuar una agrupación de este tipo, porque tiene mucho tiempo, ya casi 38 años de trayectoria.
Y bueno, pues ya llegar a este nivel, a 35 años de trayectoria, con 3 años de trayectoria. Sí, de por sí. Entonces, no, son muchos ya. Sí, ya son muchos. Y pues es difícil que una agrupación así llegue a tantos años. Y SuperSami ha aguantado muchísimo, ya ha estado así, y el grupo sigue vigente. Entonces, esperemos que ya no cambiemos del ejemplo, ¿no? Que ya estemos los que estamos, porque es un ambiente aparte muy bonito para la agrupación, lo llevamos muy bien. Ahorita te podemos decir que ya tenemos casi las fechas, ya pues cada semana tenemos nuestras presentaciones. Y pues nos da gusto que nos hayas dado la oportunidad, Paco, de poder hacer esa entrevista, que nos da mucho gusto. A mí me da mucho gusto porque en Monterrey siempre SuperSami fue un fenómeno musical, y tener la oportunidad de nuevo, después de muchos años, estar transmitiendo esa entrevista para Monterrey, pues realmente te agradezco muchísimo. Muchas gracias. No, hombre, nada, al contrario, el agradecido soy yo. Y de hecho, desde que los anunciamos, no nada más de Monterrey, de muchas partes, de Estados Unidos, de todo el norte de México, de muchas partes, estuvieron mandando mensajes que qué bueno, que muchos igual, al igual que yo, les habían perdido un poquito la huella, pero les dio mucho gusto. Y empezaron a recordar canciones y a recordar anécdotas y todo muy padre. Entonces, no los olvidan. No, gracias, Paco, perdón por interrumpirte, pero la verdad sí queremos enviar un saludo a toda la gente que ha hecho llamadas, y queremos que vuelva a surgir el SuperSami. Mucha gente pensaba que ya se había muerto, pero no. SuperSami, lo que pasa es una lagunita, pero aquí estamos con más ríos, con más fuerza, con nuevas ondas musicalmente hablando, nueva voz. Estamos muy contentos con toda la gente que nos sigue apoyando, y ojalá nos inviten allá a salir de la frecuencia. Estamos disponibles para cualquier tipo de evento, para que vuelvan a revivir aquellos tiempos y lo necesito que está pasando. Perfecto. Bueno, ya no terminó mi Peter. Saludos, bueno, mi nombre es Marco Medina, orgullosamente también de Aguascalientes. La agrupación ya tengo desde el 2006 aproximadamente. Ajá. Y ya tengo la pitora también. Y pues muy contento, ¿no? Muy contento con todo lo que comentas, con todo tu auditorio. Y saludos, y fíjate que sí, tenemos también gente por allá, tenemos un parte que nos apoya mucho allá en Argentina, fíjate. Sí. Un saludo. Y ahí sí nos va a ver, vas a ver. Y sí, tenemos muchos seguidores de allá, de Estados Unidos también. Tenemos a la de Adelfo, de Wyoming, tenemos mucha gente, pues muchos seguidores de todos lados, ¿eh? Ahora sí que de benditas redes sociales, lo que antes no había, ¿verdad? Claro. Pero ahora sí, con mucho gusto, y aquí andamos, Paco, ánimo. Perfecto. Saludos. Vivo, y estamos vigentes, y quien nos quiera contratar, ahí estamos en los órdenes de las redes sociales. Ya saben, como SuperSami, WM e Y. Facebook también, ahí nos encuentran, y nuestro canal de YouTube también. Perfecto, muchas gracias. Paco, ¿quién gracias. Sigue por ahí? Bueno, creo que soy el último. mira, tenemos la lista de SuperSami. Yo tengo aproximadamente 25 años ya en la agrupación. Ok. Puedo tocar en el punto. Yo la definí a seguir para adelante, pues donde creo que ahorita en SuperSami ha habido dos titularistas, y ahora sí que yo no, pues ya tengo 25 años. También sí quisiera comentarles de respecto a que el grupo siempre se apareció un tiempo porque dejamos de grabar, que será como unos 10 años. Entonces, la verdad sí fue mucha gente nos pedía la huella, pensaron que sí nos habíamos hecho, pero en realidad seguimos. Entonces ahorita nos volvimos a poner las pilas y volvimos a grabar este disco, que es la mejor parte. Y ahorita apenas estamos otra vez conectándonos con empresarios, con radio, con todo el mundo. Entonces ya próximamente vamos a empezar a trabajar para Estado de México, Estados Unidos. O sea, esto está abriendo. Y ojalá que próximamente ahí nos veamos en Monterrey. Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, es que creo que no nada más fue con ustedes, fueron muchos grupos los que
los no, finales de los 90s y principios de los 2000, como que la música que se empezó a mover ya en la radio fue de otro tipo y muchos desaparecieron, desafortunadamente. Otros, pues, como que le bajaron ahí al ritmo. Yo creo que muy poquito, la minoría, fueron los que siguieron con este tipo de música. Al menos acá en el norte, pues la música norteña y luego la banda y todo eso empezó a salir y le empezó a bajar un poquito a la onda grupera, digamos. En su caso, ¿qué sintieron que fue así como que ese bachecito del que platican, a qué se debió? Mira, Paco, pensamos nosotros que, no sé si te acuerdes, que allí empezó la onda como duranguense Sí. en esa época. Y empezó pues a salir como un boom la onda duranguense, y sí duró algunos años. Entonces es para los grupos románticos como nosotros, como los Temerarios, inclusive Brindis, Liberación y todos ellos, empezamos a bajar un poquito en cuestión de popularidad, porque pues estaba en la radio y en la televisión estaba vigente lo duranguense. Pero eso sí, la música romántica siempre ha prevalecido. Y aquí estamos, prueba de ello que todavía existe Liberación, todavía existen los Temerarios, todavía existe Bronco, o sea, Sammy, todavía existe Sammy, o sea, todos. Entonces, y realmente yo pienso que los grupos que realmente tenemos nuestra esencia, que nos gusta la música, que tenemos nuestro estilo, que somos auténticos, pues aquí estamos todavía vigentes y todavía echándole ganas. ¿Cómo ves, Paco? Perfecto. Oye, un favorzote. ¿Les parece si usamos ese micrófono que tienes ahorita? Porque Ajá. me están ahí diciendo que al parecer el otro se oye un poquito ahí bajito, algo como que se corta, ¿sale? Ok, entonces vamos a manejarnos nada más con este teléfono solamente, ¿vale? Órale. Oye, también me están ya llegando mensajes, fíjate, nos está preguntando, bueno, Claudia Salas nos dice que siempre es un gusto ver estos grandes de la música. Orgullosamente Hidrocálidos, dice. Saludos, Claudia. Y José Méndez nos está preguntando que por qué el nombre de Super Sammy. A ver, vale. Bueno, mira, esto data de los años donde inició Sammy, Ajá. cuando era nuestro director, que era Jaime Hernández. Él decía que lo agarró de un disco, perdón, Instrumento. de un libro antiguo. Un libro antiguo que era oriental, entonces japonés, no sé, era japonés. Entonces, que de ahí había un instrumento que se llamaba sami de cuerdas, tenía Ajá. este cero de cuerdas. Entonces, bueno, pues aquí, si es sami, pues le ponemos sami. Entonces, ya cuando grabamos el primer disco, la compañía, para redondear, que se escuchara un poquito más fuerte, le puso súper, y ese es ya, nos quedamos como súper sami. Pero según nuestro director, y ese libro por ahí lo tiene todavía guardado, ya lo he perdido. Ahí había información de un instrumento antiguo que es oriental japonés. Órale, no, pues perfecto, creo que ya quedó contestada ahí para los amigos que estuvieron preguntando. Oigan, ustedes, ahorita que hablábamos de la cuestión de redes sociales, ¿ustedes se imaginan cómo hubiera sido el movimiento del grupo, por ejemplo, ustedes, si hubiera habido redes sociales en ese entonces? Antes era muy difícil, ¿no? Inclusive entrar en la radio y llegar a personas. ¿Cómo hubiera sido ese cambio? Mira, yo pienso la verdad, Paco, que hubiera sido muy bueno porque hay muchas anécdotas que, por ejemplo, a mí me cuentan ellos que datan de años atrás, que solamente viven en la memoria de ellos. Y ahora con las redes sociales, aquí lo puedes ver el antes, el después, lo que hicimos el mes pasado, lo que hicimos el año pasado, lo tienes todo presente y todo se va guardando en internet, todo lo vas viendo y te va haciendo una trayectoria ahí. Te va haciendo como un archivo y ahí y tienes más comunicación con toda la gente que te sigue, con comentarios personales, comentarios también abiertos de la gente que saludos, de cuándo viene la tarde y cuándo es otro. Cosa que anteriormente pues te mandaban cartas, ¿no? Correos, telegramas, cosas así, pero a veces pues no era tan, digamos, tan rápido de hacer y pues a veces no se le daba el tiempo porque corre para allá, corre para acá. Yo pienso que si el Internet o el Facebook o las redes sociales estuvieran implementadas en años pasados, olvídate, o sea, todavía hubiera sido más grande la onda, espera, más grande de lo que fue. Entonces, yo pienso que hubiera sido bueno que alguien hubiera
implementado las redes sociales con más años atrás, pero ha quedado marcado mucho más la escena grupera. Inclusive, sí, claro. Paco, fíjate, yo recuerdo a los compañeros que estuvimos, recuerdo mucho ya en Monterrey, que era el de béisbol, en el de béisbol que estuvimos con todas las agrupaciones de aquellos tiempos, como Mookie, Johnny's Temerarios, X, o sea, por no hacer menos a muchos compañeros también de Monterrey. Allí mismo en Monterrey, no hombre, fue una locura, nomás se nos quedó grabado aquí en los corazones de Monterrey. También en el estadio de Tigres hubo otro evento así masivo, pero grande, en muchos estadios que estuvimos ahí en Monterrey, y gracias al apoyo de toda la gente, los llevo, no hombre, ¿te imaginas? Como dice mi compañero Pablo, pues ya nomás que lo recuerdo, no tenemos nada, bueno, por ahí los videos, porque en aquel tiempo existía el buen amigo de la televisión que tuvimos con él en Monterrey. Jesús Soltero. Saludos para él. Saludos para Jesús Soltero. Ahí estuve muchas veces con él y parece que por ahí ya en las grabaciones, por ahí de Houston, estoy hablando muy bonito, recuerdas. Oigan, miren, hablando de eso de los alcances, ¿no? De las redes sociales, les está mandando saludos Jorge Javier Almirón, de Argentina. Órale, muchas gracias. ¿Y George? Gracias, Jorge. Saludos a Argentina, claro que sí, porque tenemos también muchos seguidores ahí en Argentina y en todo Sudamérica, la verdad. Ahí nuestro Facebook está lleno de saludos ahí de gente de ahí, de Argentina y de Sudamérica. Oigan, es que también hay un boom, de hecho muchos grupos de los de aquí de Monterrey, de aquella época, allá son súper guau, ¿no? Que a veces uno se queda sorprendido de que dices tú, bueno, pues es otro país, es la mejor, es otra cultura, es otro tipo de música, pero les gusta mucho la cumbia romántica, allá hemos visto a Mandingo, Grupo Azteca, muchos grupos de por acá que allá suenan mucho y siguen yendo, ¿no? Para allá. Sí, inclusive nos han invitado para aquel lado, nada más que no lo hemos concretado, porque sí, hay muchos empresarios que nos quieren llevar para allá, y precisamente por el problema que tú dices, de que la gente pensaba que ya también había desaparecido. Sí. Entonces, pues, una buena oportunidad para que la gente, los empresarios se enteren de que aquí estamos, y estamos a las órdenes de la gente que quiera contratarnos y todo, para sus eventos y para todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Pues aquí estamos, están vigentes y con, pues casi se fijan, casi con los integrantes originales del grupo, porque desafortunadamente ya muchos grupos de nuestra época ya no son, ya nada más a veces queda nada más uno y demás, nosotros afortunadamente sí somos varios. Oye, deja tú que nomás quede uno, que a veces queda el vocalista y pues ahí más o menos se oye, pero a veces que queda nomás el del güiro, ¿no? Sí, así es. Sí, al rato no te creas, no. Mira, aquí andamos, aquí ya son muchos años de trayectoria de grupo y la verdad que sí tienes altas y bajas, pero aquí estamos como entramos todos, estamos con el pie derecho y arribota lo que venga, pues vamos a echarle ganas. Ojalá que muy pronto estemos en Monterrey, porque la verdad sí, yo añoro muchas cosas allá porque conocí muchísima gente, yo de hecho ya tengo familia allá en Monterrey, saludos a la familia. A tantos amigos que hicimos allá, tanta gente que nos ayudó, promotores, directores artísticos, estudios, estuvimos en varios estudios allá de Monterrey, empresarios, tanta gente que conocimos allá, muy, sin agraviar, gente muy importante que nos echó la mano y ojalá que otra vez abran su agendita y nos vuelvan a anotar ahí. No, y sobre todo eso, yo creo que ya viéndolos, que están activos y todo, pues creo que eso va a abrir una puerta para que pues ya los tengan en el radar, ¿no? Y que los sigan llamando. Inclusive, digo, no nada más en Aguascalientes, Monterrey, he visto que están tocando Zacatecas. ¿Qué áreas son la que ustedes normalmente, digamos que es donde trabajan normalmente? Mira, afortunadamente para el centro de la República, es nuestra área de acción más. No, con más trabajo, Zacatecas, San Luis, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, parte de Jalisco, poquito el Estado de México, inclusive San Luis Potosí, Veracruz, por ahí Durango, o sea, ese es más nuestro radio de acción, ¿verdad? Porque pues estamos otra vez, como tú dices, pues haciendo otra vez. Picando piedra, claro. Así es.
Así va concluyéndolo. Órale, no, pues mira, nos siguen mandando mensajes. César Sammy Luna, Fascinación, dice que es su canción preferida. Miranda Tobar, les manda saludos desde Acámbaro, Michoacán. Órale. Oye, una anécdota, yo nací ahí, perfecto, ahí precisamente en Acámbaro. Ajá. Es Acámbaro, Guanajuato. Ah, Guanajuato, ok. Pero lo adoptamos desde chiquito y aquí se quedó. Aquí se vino su papá y ya se quedó aquí. Fíjate, está aquí con nosotros ahora. Y un saludo de veras para todo Guanajuato, que por cierto vamos a estar el mero día de la Virgen allá el 12 de diciembre en Comonfort, que ya hemos estado, ya teníamos que unos 8 o 10 años que estuvimos también ahí ese día especial de la Virgencita y nos da mucho gusto que nos invitan a esos eventos, de veras. Hagamos estar con toda la gente de Comonfort. Y un saludo también a toda la gente que radica en los United States, en los United States, que se viene ese día también a pasar sus fiestas en su pueblo natal, naturalmente, que por ahí nos vamos a ver. Oye, ¿en aquellos tiempos hacían giras grandes para allá, para Estados Unidos y eso? ¿O qué lugares, digamos que los más lejos o los más grandes de los que ustedes se acuerden de aquellos tiempos? No, pues mira, ¿cómo voy a acordar? No, si te apuesto con mi... Pues es que, como dices, como no había redes sociales en aquel tiempo. Mira, nosotros cuando empezamos, brincamos, luego estuvimos en Laredo, Texas. Y de ahí ya nos brincamos a no sé cuál es, un Texas. En Texas, ¿verdad? Sí, en Texas. Y ya nos fuimos a Houston, y ahí agarramos de base Houston, y ya nos fuimos para San Antonio, para McAllen, para Galo, para todos lados. Ya que acabamos, que exprimamos un poquito que de la gente que nos quería ver en todo de Texas, ya después le brincamos a Los Ángeles, a California, Atlanta. Ya después nos regresamos a Aguascalientes, a la tierra natal de nosotros. Ya después, en otra gira, fue cuando nos fuimos a Atlanta, ¿me acuerdan de más? A Carolina del Norte, a Chicago, ya nosotros regresamos, y volvimos a regresarnos, y ya nos fuimos, empezamos otra vez en Indio, California, y todo el estado de otras partes de California, y de ahí nos brincamos a Reno, Nevada, nos fuimos hasta Reno, Nevada, que ahí en una anécdota que estábamos en Los Ángeles, un calorón, pero ya después que pues ya al siguiente día pues ya salíamos, terminábamos y nos íbamos para Reno, Nevada, que me decían, hey, ten cuidado ya porque allá le va muy fuerte, llévense algo bien abrigado. Pues qué razón tenían, luego entrando al estado, nos pedían, traíamos en aquel tiempo un autobús, nos pedían cadenas para que pudiera entrar a la zona de entrando pues al estado de que venía siendo ya de Reno, Nevada, y que llegamos, ah, caray, pues todo bonito, blanco, unos árboles así, los pinos preciosos, todo blanco, y que dijimos, ah, caray, pues de veras tenías razón, pero una anécdota muy bonita que estábamos de un lado y nos íbamos de juntamientos, nos conocimos, y a mucha gente que es mexicana, y ya ves que en esos países que donde iba mucha gente latinoamericana, pero más mexicanos. Y un saludo para ellos si nos están escuchando. Oigan, y muchas veces digo, con las personas que he platicado, con las que hemos entrevistado aquí en el programa, nos dicen que sí, que es muy padre el grupo, la farándula, andar como que de giras y todo, pero que también es muy complicado por el hecho de estar separado a veces mucho tiempo de la familia, ¿no? En su caso, ¿tuvieron giras así muy largas que los alejaran de la familia mucho tiempo? Pues sí, mira, en mi persona sí, pero gracias a Dios, en aquel tiempo, era yo soltero, pues, sí, no sé. Entonces, ya cuando llegas a tener a una pareja, pues ya es mucho más difícil, pero no imposible, porque inclusive ella me apoyaba mucho en mi carrera, y yo creo que todavía me sigue apoyando, yo creo que por eso todavía seguimos aquí todavía unidos, porque ya todos somos familia, somos compadres, todo eso de tanto tiempo, y todos siento que los que tienen pareja han de pensar lo mismo, ¿no? Que el apoyo de la mujer es importante para esta carrera, y la verdad, gracias a ellas hemos estado un poquito más arriba, de nuestra nueva trayectoria que volvimos a empezar, ¿verdad?
que será 4 o 5 años, ya bendito sea Dios, está bien. Perfecto. Oigan, me imagino que también, tanto ahorita como en el tiempo que estuvieron así como que digamos que alejados de los escenarios, me imagino que tiene que alguien hacer siempre algo para sobrevivir, ¿no? En su caso, platíquenme cada uno si tienen alguna profesión o algún oficio o qué otra cosa desempeñan aparte de la música. Bueno, pues mira, en mi casa, he sido iluso, le he hecho de todo. Ajá. Ya soy profesor de música actualmente, ¿no? Trabajo en la escuela, en colegio, pero en aquellos tiempos, pues ahora sí que la hice de todo, ¿no? Así que trabajé hasta de telemarketing, vendiendo celulares, lavando carros, vendiendo donas en las esquinas, en los semáforos, vendé todo, ¿verdad? Pero bueno, hay que sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo ves, Paco? Claro, por allá, Jaciel. No es el caso de Jaciel, Jaciel tú vende chicles en el semáforo, ¿no? Yo hago malabares en los circos. Me dice un poquito. No tiene una red de taxis, eso de Uber. He trabajado de Uber también, de cerrajero, he hecho varias cosas también, pero no tanto así como una buena historia, no tanto. Tengo un trabajo ahorita, aparte de la música también, creo que, pues bueno, todos tenemos trabajo aparte de la música, esperamos que más adelante el trabajo musical se haga cada vez más arduo y cada uno poder pues dejar nuestros trabajos y poder tener más, todavía más amplias nuestras fechas laborales en cuanto a la música. Pero sí, yo en lo personal pues tengo mi trabajo y yo estudié, soy especialista de diseñador gráfico digital, eso fue lo que yo estudié, tengo mi carrera, tengo mi título, pero no lo estoy efectuando por el momento, entonces pues hay mucha competencia, entonces ¿qué me gasto? No, pero sí, ese es mi caso. ¿De Peter? No, yo la verdad sí, bueno, antes cuando empezamos el grupo sí, yo creo todos no teníamos, porque el grupo sí trabajaba muy seguido cuando en nuestros tiempos mozos lo dedicábamos 100% a la música. Cuando viene la lagunita, pues entonces en la lagunita musical, el huequito, pues tuvimos que recurrir a otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un taxi, yo lo trabajo, pues los ratos libres y los fines de semana, pues la música. Y así ha sido mi vida, ¿no? O sea, más enfocado a la música que, bueno, mi trabajo también, claro, o sea, pero es lo que me dedico, mi rato libre es manejar el taxi. Ok, gracias. Sí, ¿no? Yo. Ok, mire, bueno, yo aparte de la música me dedico con mi hermano, nos dedicamos a la refrigeración industrial. Entonces, pues, cuando no hay tocada, cuando no hay ensayo, cuando hay un compromiso, pues ahí es donde me lo paso todos los días. Claro, está aquí, pues, tenemos nosotros toda la política de que cuando tenemos un compromiso y todo eso, de lo primero es el grupo. O sea, la gente, para que la gente no esté con el pensamiento, ¿qué? ¿Qué tienen? No. O sea, nosotros, nuestro primer lugar es la música, es el grupo. Y todos por nuestras profesiones o por nuestras ocupaciones, sabemos que primero tenemos que atender al grupo y ya después pues nuestras ocupaciones ya personales. Así es. Y en mi caso, pues como todos, ¿verdad? Yo también, por medio de cuando nos dedicamos nada más a la música, el hermano de Miguel, un buen amigo, también me invitó, mira, ya son muchos años y ya aprendimos cosas muy bonitas, pues lo que hay mucho allá en Monterrey, fíjate, lo que viene siendo aires acondicionados, técnicos, hacemos de todo, cámara, refrigeración, todo eso. Y bendito sea Dios, también tengo un restaurante chiquito de mariscos, que es un apoyo muy grande. Pues, ya cuando sale la música, pues primeramente, como dice Miguel, nos vamos primero, le damos prioridad a la música, ya los demás, pues ya, que venga lo que viene, es mucho, muy bueno. Sí, mira, o sea, lo que dice aquí también Martín, o sea, la prioridad siempre el grupo, ¿verdad? Siempre la prioridad es el grupo, y en los tiempos libres, por ejemplo, yo estudié, tengo una ingeniería industrial, pero no ejerzo. En vez de trabajar para una empresa, decidí formar una, ¿verdad? Con mi hermano, tengo una empresa de rótulos y de pintura,
que cuando tengo tiempo libre, hago cosas ahí con mi hermano y salen proyectos independientes, buenos, pero como te comento, la prioridad aquí es el grupo, estar vigentes en la música, siempre hemos estado aquí, por ahí, pues, somos emprendedores, también ahí hacemos cosas, a veces me caen que, a ver, afíname la batería, y órale, que la afino, no pasa nada, oye, pregúntale esto y lo otro, oye, que si, a veces, oye, no vendes una batería, que no, a veces anda uno, pero metido en la música, siempre anda uno, bueno, en mi caso, ¿verdad?, siempre, el 80% de la música, lo demás para dormir, y lo que sobra, ya veremos a ver qué hacer, ¿verdad? Se lo paso a Beto, que es el que falta. Híjole, yo también me la rico a mil usos. No, yo, mi trabajo es trabajo para unos japoneses, entonces, como dicen mis compañeros, pues ahí tratamos de combinar, ¿no? Porque a veces sí es complicado. También tengo un grupo musical versátil. Ajá. Es lo que. También comentarles que no, mucha gente piensa que el músico es una carrera fácil, no, la verdad es también cumplirla con lo que me comentabas de repente con la familia, ¿no? Que hay veces que estás mucho fuera y pues, no hay chance de ver a tus hijos, no dejas de ver, entonces digo, así es una carrera muy sufrida y creo que ahí es donde la gente debe de, ¿cómo se llama? Sí, pues bueno, era pues el músico, ¿no? Porque pienso que vamos y la pasamos todo, ¿no? Es complicado, tienes que andar viajando. Y ahorita la verdad es complicado. En muchos lugares está muy complicado. Y sin embargo, pues trata de echarle ganas a todo eso, ¿no? Y seguir echándole y seguir trabajando para la familia, ¿no? Que es lo que queremos. Perfecto, ¿no? Muy bien. Oigan, pues platíquenme un poquito ahora, digo, yo creo que ya le dimos una pasadita y más o menos a qué hacen, qué hicieron y todo eso. ¿Qué están haciendo ahorita? Me imagino que ensayos y muchas cosas, presentaciones. ¿Qué están y qué planes vienen para más adelante? Platíquenme un poquito de eso. Mira, ahorita estamos, bueno, así como Pablo es el encargado así de las redes sociales en nuestro Face, estamos tratando de no descuidar esta parte que estamos haciendo contigo y con otros medios de comunicación también. Queremos ocupar un poquito eso y también en los ensayos, porque queremos empezar el año que entra grabando unas dos canciones nuevas de Super Sammy para darles otra vez también promoción. Y pues obviamente también nuestras fechas trabajando para la gente que nos contrata. Tener mejor escenario, tener mejores instrumentos musicales, tener mejores selección de canciones, vamos, para que la gente se vaya siempre a gusto y complacida con todas las canciones que quiere escuchar de Super Sammy. Y estamos trabajando en eso, que nuestras presentaciones sean, no bien, sino que sean perfectas, que no haya ningún detalle que nos haga bajar incómodos ni nada. Eso es lo que estamos ahorita, pues, poniendo mucha atención. En nuestro equipo, en nuestras presentaciones, en nuestro vestuario, en nuestra difusión en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Perfecto. ¿Nos pueden repetir las redes sociales donde los pueden encontrar, tanto para contrataciones o para ver material ahí que han estado subiendo y todo eso? Mira, pues el medio ahorita actual más directo y más fuerte donde pueden encontrar, yo te diría que casi todo lo de Super Sammy es en Facebook. Es Super Sammy, es con S-A-M-M-I, Super Sammy, E-Y al final. Ahí, pues es el medio más fuerte, en Facebook. También los pueden encontrar en una página que tenemos ahí de Blogspot, donde se suben ahí las discografías para quien quiera descargar la música de antes, de Sammy, de toda la discografía, pues. Tenemos videos en YouTube que pueden ver, videos de presentaciones en vivo. Tenemos videos de entrevistas también ahí en vivo, ahí en YouTube. Tenemos el canal de YouTube que ahorita todavía no lo explotamos como debe de ser, ¿verdad? Porque te comento, el medio más fuerte ahorita es Facebook. De hecho, ahí si ustedes gustan, si les parece, ahí pueden preguntas, informes, contrataciones, dónde vamos a estar, sea fechas, todo ahí en Facebook, ahí. Al igual que la página oficial de Super Sammy, también mis compañeros tienen sus perfiles personales, donde también se gustan platicar, por ejemplo, con Humberto, con Toño, con Casier, con Martín, con Pedro, con Miguel.
pueden hacerlo. Pues, a la página oficial, pero también tienen ahí todos independientes y tratamos de responder lo antes posible para que la gente sepa que el grupo aquí está activo. Como bueno. Perfecto. Oigan, me están pidiendo en Facebook, por aquí los, entre los mensajes, que si nos pueden cantar un poquito de Fascinación y de la de Candilejas, que si pueden cantar un cachito de esas, por favor. A ver, aquí está Pedro. Ay, Dios. Empezó mal. No, no, no. A ver, dame el tono. Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tal vez. Eres un amor. Ese es Candilejas. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente. Fascinación. Saludos especiales. Gracias a la gente que sigue recordando esas canciones muy bonitas de Super Sammy. Oye, sí, no es que es bastante gente la que está siguiéndolos y bueno, pues no me queda más que agradecerles el que hayan aceptado estar con nosotros el día de hoy, para toda la gente que lo estaba pidiendo y para que obviamente la gente que a lo mejor ya ni los traía así como que en mente, que sepa que aquí están, que están vigentes y que pueden seguir oyendo la música anterior que hicieron y el disco nuevo. ¿Cómo se llama el disco nuevo que tienen ahorita? Por parte, se llama La Mejor Parte. Aquí está, no sé. Sí, ya todo lo tengo. Inclusive, el título de La Mejor Parte es una canción que nos hizo favor de darnos de Luis Elizalde, de Monterrey, por cierto, saludos a Luis Elizalde. Es un compositor muy bueno de cabecera de nosotros, que siempre nos ha dado muy buenas canciones y por eso le pusimos La Mejor Parte de Sammy, de Super Sammy. Ok, ¿dónde lo pueden conseguir el material este? Mira, es lo pueden conseguir aquí en el Centro de la República, en casi todas las discotecas. Desgraciadamente, tú sabes ahorita cómo está el problema de los discos y todo eso, ya no hay tanta compañía disquera, no hay que lo distribuya. Ajá. Pero estando acá en la página de Super Sammy, donde dice Pablo, ahí te puede contactar para adquirir el disco. Así es. Y la verdad viene con el clásico estilo de Super Sammy, obviamente con renovando algunos sonidos, algo hacerlo un poquito más moderno. Oye, me da mucho... Perdón, dime. Están acá diciendo, sí, cierto, trae un video, hay una canción que se llama Amor en el Face, y hicimos el video de esa canción, realizada acá por Graciela Muñoz. Ahí viene incluido en el disco ese video, Perfecto, ¿no? Y los voy a comprometer para que me lo pasen y compartirlo aquí con la raza de la página, tanto de Facebook como de YouTube. ¿Les late? Sí, mira, o sea, nada más como para agregar algo. Ajá. O sea, que guste conseguirlo físicamente, pueden mandar un mensaje de inbox a la página de Sammy y pues te paga. Y se le envía por paquetería a donde quiera. Esto llega hasta Estados Unidos, hasta donde ustedes quieran, Brasil, Argentina, donde ustedes quieran, llega. Pero lo más usual ahorita actualmente es que se manda todo digital ya vía correo. Se carga digital junto con las portadas y todo, y así se envía. O sea, no hay restricciones, no hay un límite, no hay nada. Lo que decía ahora Miguel, que si usted lo quiere físico, sí es un poquito más difícil en cuestión de esperar nada más. Eso es todo, esperar. Y así de rápido se cargan un correo y te llega ahorita. Le das enviar y ahorita te llega. Órale, no, perfecto. No, pues ya ahí tienen, yo creo que todo el dato, los amigos que estaban preguntando. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles de nueva cuenta. Y pues nada, pues todo el apoyo que han brindado para nosotros, la disposición y el tiempo, sobre todo ahí para estar en este momento y en las pruebas y todo lo que estuvimos haciendo, ¿no? Para que se pudiera hacer esta transmisión. Al contrario, sí, Paco, gracias por la oportunidad por medio de la historia. Gracias, de verdad, muy contentos. Todos estamos cuando nos informamos de esta onda para saludarte y hacerlo así en vivo y directamente. Pues nos dio mucho gusto que la gente siga recordando, que nos siga recordando, siga acordándose de nosotros. Igual nosotros a toda la gente que nos ha brindado su apoyo, a ti, a la gente de Monterrey, a toda la gente de allá,
esa gran frecuencia. Es un abrazo, un beso. Ya estamos, como les dije, como les hemos dicho. Como hemos dicho, esa es la palabra, como hemos dicho, estamos sus órdenes para lo que se ofrezca. De parte mía, a toda la gente, gracias. Un beso y un abrazo. Perfecto, nos vemos. Cuídense mucho y estamos platicando. Hasta luego. Gracias, Paco. Gracias, 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 Monterrey. Nosotros somos Super Sammy. Gracias, gracias, gracias. Paco. Adiós. Adiós.